Chicas, esto es lo que llevo. Llevo dos toallas porque va a venir mi amiga Elizabeth y cuatro almohadas porque los niños ocupan dos para Evelyn y una para Darwin y Teto. Y pues los aretes. Esto es lo que llevo. Vamos a pagar. Chicas, ya salí de la Walmart. Está haciendo un frigazo, como que no me alcanzan a ver. I don't know. Está haciendo un frigazo. ¿Y qué creen? Que traigo unos antojos, como que esta cosa no se quiere enfocar. Espérenme. Chicas, traigo unos antojos. Como que estaba lloviendo. Miren cómo se ve acá afuera. Voy a enseñar el clima. Se ve muy feo, la verdad. Muy, muy feo. Pero traigo unos antojos de unos tostilocos. Y yo creo que voy a pasar a comprármelos. Yep. So, me gasté bien poquito dinero. Bueno, las almohadas estaban bien baratas, chicas. Las almohadas estaban a $2.97 cada una. La toalla también creo que estaba a $2. Las toallas estaban a $2.64. Y les digo, mi amiga Elizabeth viene de vacaciones. Bueno, viene a pasearse este fin de semana, y en caso de que se le olvide traerse sus toallas, porque a veces pasa eso, pues ahí voy a tener unas dos para ella. Voy a tener que comprar otra más porque vienen varios. Y pues les digo, yo compré cuatro almohadas. Son de las más sencillitas, pero se ven muy, muy, muy así, muy comfortable, miren. Se ven muy, muy buenas. Yo me acabo de comprar una, me costó como $10. Y sí me gustó bastante también, pero es un poquito similar a esta. Oh my god, quedan, chicas, quedan 17 días para la Navidad. 17 días, déjenme pasar el carrito al señor, espérenme. ¿Cómo ven, chicas? 17 días para la Navidad. Oh, y yo todavía no he comprado ni un regalo, ni para mis hijos, ni para mi marido, ni para nadie. Oh my god. Mañana voy a trabajar. Hoy trabajé, gracias a mi Dios, trabajé hoy, hice uñas hoy, hice uñas ayer. Chicas, ayer me sentí como una estúpida porque no sabía que tenía clienta, se me olvidó apuntarla. Y parecía estúpida porque llegó mi cliente, me dice, hola, tengo cita con usted. Y yo me quedé como, hijo es tú. Le dije, me da chance rapidito de hacer algo. Y nada más me cambié, chicas. Evelyn me pidió uno de estos porque dice que trae la boca bien reseca. Yo también me voy a poner poquito. Y, ay no. Y, ay, yo me sentía como una estúpida. Solo le hice las uñas a mi cliente ayer. Hoy tuve otra muchacha, una americana. Solo le hice las uñas ayer. Y mañana tengo a otra muchacha. Y pasado mañana tengo a otra muchacha. O sea que estoy súper, súper ocupada esta semana. Gracias a Dios, porque yo ocupo dinerito, chicas. Like, you know, I need my money. Y, estos son los aretes que me compré. Me encantaron, se me hicieron súper bonitos. Tengo que sacar de aquí. Estos estaban a $4.88 y son de la marca de Time and True. Miren qué bonito está. Miren. ¿Cómo ven así? Como que sí se ve mejor, ¿verdad? Entonces me voy a poner el otro lado. So, chicas, ahorita les digo, no estoy tan preocupada de llegar rápido a cocinar porque ya llegó mi marido. Aparte de eso, mi comida ya tiene rato cocinándose. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que me estoy haciendo el... ¿cómo se llama? Ay, no me la puedo quitar. Estoy haciendo el beef roast. O sea, no estoy tan preocupada de eso porque eso lo tengo bien bajito y se está cocinando.
Ahí está, listo. Y todavía tengo mi estrellita aquí arriba. Esa no me la voy a cambiar. So, espérenme, chicas, que no sé qué estoy haciendo. Que okay, el mediano aquí. Y apenas van a ser las 3 de la tarde. So, ya. Yeah. Y como les estaba diciendo, quedan 17 días para la Navidad. Oh, Santísimo Jesucristo. Nosotros nos vamos de aquí de casa el día 22. Todavía yo voy a trabajar el día 22. Mi marido igual también va a trabajar el día 22. Todavía nos falta rentar un carro, porque vamos a rentar un carro. Ya tenemos nuestro Airbnb, que no sé si ya les dije que tenemos nuestro Airbnb, que es una casa de renta. Es un townhome. So ya tenemos eso. Y voy a ordenar los tickets online, creo esta semana que viene. Sí. Oh my god, qué cute. ¿Qué opinan, chicas? ¿Sí les gustaron estos aretitos? A mí me gustaron, ahí se van a quedar. So, ya, yeah, esta semana vamos a ir a comprar los regalos. Evelyn y Brandon, ¿se acuerdan de Evelyn y Brandon? Se van a ir con su papá. Yo le pregunté nuevamente a los niños que si querían ir con nosotros a Disney. Dijeron que no. Que ellos andan muy contentos porque se van para Georgia con su papá. No han visto a su papá, chicas, desde que lo deportaron. A su papá de él. Y regresó, gracias a Dios. Regresó porque... Yo digo gracias a Dios por mis hijos, ¿ok? No porque yo lo quiera o lo extrañe mi ex, no. Lo digo por mis hijos. Estoy muy agradecida con Dios de que ya regresó él para que vea a sus hijos. So, creo que no los ha visto en persona por 2 o 3 años ya. So, yo creo por eso están contentos ellos de irse para allá, para Georgia, con su papá. Y nosotros pues tenemos que comprar los regalos antes de que se vayan y todo eso. So, yo ya sé que quiero para mi regalo. Incluso yo ya lo ordené porque mi marido no tenía idea qué es lo que yo quería. Me compré unos tenis geniales porque yo los quería. Y son hermosos, son hermosos, son hermosos. Sí estaban caritos, creo que esos son los zapatos más caros que he tenido. Los tenis más caros que he tenido. Pero yo los quería y me los compré, ya los ordené. So, a mí me gusta eso, que yo pueda decirle, sabes que yo quiero esto y lo voy a ordenar. Y que me diga, ok, es tu regalo de Navidad. Porque si él me escogiera algo, chicas, me va a comprar un reloj, una cadena. Esta cadena, incluso esta cadena que tengo aquí, esta cadena él me la regaló hace 3 años, hace 3 navidades. Con esta va a ser hace 3 navidades. Y me encanta mi cadena. A mí me encanta. Es bien sencillita, bien delgadita, me fascina. Y este no recuerdo si, porque la cadena me la dio sola. Este no recuerdo si me lo dio en mi cumpleaños o la Navidad después. Pero yo amo mi cadena. Ese es otro de los regalos más caros que me ha dado él. Yo no soy mucho de regalos caros. A mí que me dé lo que él quiera. Pero yo sé que si me va a dar algo, me va a dar un reloj, o me va a dar una cadena, o me va a dar un suéter, o algo así. Y yo no quería eso. Yo quería unos tenis. So, esta vez yo escogí mi regalo. Y yo ya sé qué es lo que quiere. Él quiere nuevos perfumes, pero a él no le gustan los perfumes cualquiera. A él le gustan los Armani. Chicas, si ustedes van a comprarle a su marido, a su novio, un perfume, les recomiendo mucho los perfumes de Armani. Y también los perfumes de Prada. Esos están, huelen riquísimo. Yo no soy fanática de comprarme perfumes caros, sinceramente. Yo para mí no me compro perfumes caros. Yo con un body spray listo. No sé, no soy de gastarme tanto, $100, $120 en un perfume. Like, no, 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 no. Y no es que sea coda, pero simplemente se me hace mucho dinero para una sola cosita, ¿me entienden? Yo estoy bien contenta con un perfume que traigo aquí, que es de American Eagle. Ese perfume huele tan rico y te dura tanto tiempo. Así que ya, chicas. Bueno, pues ya me quiero ir porque quiero pasar por mis tostilocos. Allá les grabo mis tostilocos. Espero que esté abierto porque creo que la señora abre de la 1 de la tarde en adelante y ya van a ser las 3. Así que, yeah, let's go.
chicas. Miren, vine a otro lugar porque el otro estaba cerrado. Pero miren estos ricos tosti locos. Oh my god. Y acabo de pedir también. Oh my god, se me hace agua la boca. Acabo de venir aquí. Así es como se ve, chicas. No sé si lo puedo ver. Así es un lugarcito que está aquí que se llama La Fe. Paletería y Hebrea La Fe. Creo que es un lugar cristiano. Porque incluso por aquí, mira que tenía un póster. Hebreos 11:1 dice ahí arriba. Ok. Ordené una maruchan loca. Yo sé que no la necesitaba, pero se me antojó. Es una maruchan loca con nachos. Yo les voy a enseñar, chicas. Chicas, miren esta maruchan loca. Look at this. Oh my God, that was so good. Miren esto, chicas. Oh my. Tiene elote, queso, crema. Oh my God, everything. Mmm. So, chicas, I already ate one. Thank you, baby. Did Brandon get one? Chicas, pasé a la gas y me encontré estas bolitas de dulce. Y adentro tienen sabor a sandía. Miren estas bolitas de chilito. Les voy a enseñar. Cheve quiere que le abra la de ella. Oh my god. Cuando yo veo cosas así se me hace agua la boca. Like, I don't know. Miren. Oh my god. So, aquí me estoy comiendo mis tostilocos, pero no me saben igual. No me saben igual como los de donde yo voy. Miren, aquí están los tostilocos. Para las que no saben qué son tostilocos, bueno, vienen las sabritas, que son estos, que son los chips. Le ponen repollo, que viene siendo como que la lechuga, pero la que no es lechuga. Le ponen cueritos de puerco, que son estos cueritos. Le ponen, a este le ponen mango. Le ponen pepino y le ponen chilitos también, como el que le acabo de enseñar, chilitos. Cacahuates japoneses, que vienen así, así les llaman, cacahuates. Y viene todo en una bolsita con chamoy y chile. Este me supo un poquito picoso. A mí no me gusta comerlo así picoso, pero pues me lo voy a tener que comer, ¿verdad? Porque ya andaba muy antojada. Aquí tengo yo mi sopa maruchan. Ya la probé. Tiene, lleva elote como esquite, chile, queso, crema. Miren, aquí está. Espérame. Y viene con sus chips, nacho chips. No sé si me gustó mucho este. No sé. No sé. Soy indecisa. Si me gustó la sopa. Pero este es uno de mis favoritos. Oh, thank you, love. Cuidado con mi vela. Les cuento que ya está mi comida. Ahora nada más me voy a poner a hacer una carne. No. Estos niños, chicas. Si me preguntan que si los cuates pelean, pelean demasiado. Ahora nada más me va a tocar. ¡No peleen! ¡That's baby Darvins! Bueno, chicas, ya estoy cocinando. Estoy haciendo el arroz. Miren. Estoy haciendo este, dos paquetes. Y les cuento que aquí quedó ya la carnita. Miren cómo está. Miren, quedó bien suavecita. Miren. Y a mí. Y bien rica, la verdad. La verdad, está deliciosa. Chicas, miren, así fue que como quedó la carne desmenuzada. Bueno, ni la desmenucé. Pero ahí están las papas, las zanahorias, el arrocito. Hice este arroz, bebé. Y bueno, pues aquí está el plato de mi marido. Eso es eso. Chicas, estoy súper mega estresada. Ya llevo mucho rato tratando de subir el vlog. Ya son las 11:23 de la noche y nada más no se quiere subir.
Me deja entrar a mi internet, me deja ver videos, todo, pero llevan como 5 veces que trato de subir el video y no quiere subirse el video. Les enseño. Ya tiene rato que está en 1% y nada más no cambia, nada pasa y así se queda. Yo le puedo cerrar aquí y me manda aquí y me dice que sigue en 1% y ya no sé qué hacer. Ya apagué la computadora 2 veces, completamente apagada. Ya la reinicié nuevamente y nada. No sé qué hacer. Ay, me siento estresada. Me siento estresada porque ya llevo horas aquí sentada tratando de hacer esto. Hasta me puse a doblar ropa. Ahora tengo toda la ropa que me puse a doblar. Les digo, no me he dormido porque estoy viendo qué hacer. Chicas, yo creo que me voy a tener que dar por vencida. Y no sé qué hacer. Yo creo que mañana voy a tener que editar el video nuevamente. Editar el video otra vez. Borrarlo completamente, editarlo nuevamente. Y mañana van a tener 2 vlogs. Este que estoy grabando ahorita. Y el de hoy mismo. O sea, el que se está subiendo ahorita. Más el que les estoy grabando ahorita. Oh my God. Les digo que esto de subir videos, editar y subirlos diario no es nada fácil. Ay, no, y este era el vlog número 7, chicas. Eso mañana van a tener vlog 7 y 8. No, pues miren, no cambia, miren esto. Ahí sigue esperando y nada está pasando. Sí, chicas. Yo creo que ya me voy a dormir. Porque la verdad ya tengo sueño. Y yo les grabo mañana. Lo siento mucho, chicas, pero todavía me quería ir a bañar y todo. Ya no me va a dar tiempo, ya es tarde. Aquí sí que Talala está aquí dibujando. Solamente ella sabe lo que dibuja. Solamente ella sabe. Y pues nada, chicas, así que yo les grabo mañana. Miren, apenas se subió en el 2%. 2% después de casi que 3 minutos que llevo aquí hablando con ustedes. Así que, chicas, nos vemos mañana en otro vlog. No en otro vlog, o sí, maybe sí. Bye. Buenos días por la mañana. Yo no sé ni qué vlog es este. No sé, porque tengo un pedacito del otro vlog. Eso no sé cuál sea este. Pero, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien. Bienvenidas a otro vlog más. Estamos haciendo de desayunar bien temprano. Ismael está despierto desde las 3:40 de la mañana. Y estamos haciendo unos pancakes. Let's go show them the pancakes, the waffles. Estamos haciendo unos waffles, chicas. Aquí yo hice la mezcla. Esta vez usé esto porque esta nomás es de la que le agregas agua. Y al mío, miren qué rico. Al mío le voy a poner nueces y plátano. So, sí, así que bienvenidas a otro vlog. Y miren, chicas. Don't touch it, papi. Tengo un desastre aquí. Estoy desempacando porque no he desempacado. Si vieron unos calzones por ahí, discúlpenme. Doblando ropa, haciendo todo esto. Uf. Ok. So. A hoy nos llegan las LED lights, las luces que van arriba para el cuarto de los niños. Quiero tener limpio su cuarto. En eso estoy. Oh. En eso estoy. Hoy quiero acabar de doblar ropa, acabar de lavar ropa. Hoy quiero limpiar mi cocina profundamente.
Si no es la cocina, voy a hacer la sala y el comedor. Cuando limpio profundamente es limpiar las paredes, limpiar todo el borde blanco. ¿Sí ven el borde blanco? Todo eso, limpiar las puertas, todo. Y tenemos que hacer eso. Mi amiga Elizabeth, siempre lo hago, siempre cuando va a llegar visitas a mi casa, empiezo a limpiar, acomodar, todo eso. Mi amiga Elizabeth, si todo sale bien, llega el viernes. So, van a tener varios vlogs divertidos porque nos vamos a ir a, si todo sale bien, vamos a ir a Gallenberg, donde habíamos ido la vez pasada, donde está hermoso el lugar, hermoso, hermoso, hermoso. Me imagino que ir a cenar. No sé a dónde más quiera ir ella. Quizás vamos a pasar otra vez al de las luces, porque ella nunca ha ido, creo. No estoy segura. Lo que sí sé es que va a ser un fin de semana súper, súper padre. Hoy tengo uñas, mañana tengo dos, si no me equivoco. Así que he estado muy, muy, muy activa, gracias a Dios. Y, ay, déjenme, voy a chequear mi waffle. Espérenme, chicas, espérenme. ¿Y dónde creen que está nuestro duende el día de hoy? En un ratito les voy a enseñar. De verdad, hoy no quise hacer algo así súper, like, extra. Solo volví a poner en el árbol, pero está escondido el día de hoy nuestro duende Max. Estoy contenta y a la vez triste porque Max ya se va a ir nuevamente en unos cuantos días. Creo que quedan 16 días para el día 25. I don't know, just put it there. El día de hoy es el 8. Si no me equivoco, el día de hoy es el 8 de diciembre y quedan bien poquitos días para la Navidad, este fin de semana. Incluso también tengo ganas de irme de compras a comprar regalo de mi marido y de los niños de parte mío. Con mi dinerito que yo me he ganado y con el dinerito que tanto me he esforzado para ganarme y trabajando. Pues todo eso, ya encontró las cookies. Ahora va a querer que le hagan las cookies. Son de las que se hacen en el horno. Oh, santísimo. Así que, chicas, yo tengo que hacer todo esto. Cuando me llegue mi paquete el día de hoy, yo les enseño. Chicas, estas son las cookies que voy a hacer. Espérate, Ishma. Wait, Ishma. So, son estas de Nestlé. Y las puse aquí, a ver qué tal salen, en este pan, que es para, oh my god, este niño. Anyways, déjenlos, voy a meter, nada más voy a hacer 2, 4, 6, 8. Ahora sí, chicas, mientras estoy desayunando, doblando ropa, estoy mirando una película. Me acabo de aventar otra en Amazon Prime, se llama The Lie, La Mentira. Buenísima, buenísima. Esta se llama The Invisible Man. He visto el thriller y se ve buena, pero miren qué delicia. Y aquí tengo mi café de la mañana. So, ya, yeah. Acabo de ver esta película. Esta es en HBO, por si quieren saber. No sé, Netflix no la tiene. No sé si Hulu la tenga, pero está en HBO. Chicas, llegó paquete. Oh. No, mami, just rip it right here. Mami, just rip it right here. Ouch. Bella. Es okay, mi amor. Lala anda muy acelerada y toda greñuda porque se acaba de levantar. Pero es que no quiere que Ishma la abra. Mami, this way. This way. Mami, this way. Like that. Like this. Okay. No, do that. You can rip it open. Rip it open, just push it. Bueno, vamos a ver qué es. Oh, what is it? Hold on. LED lights. Can I show? Can I show them on the vlog? Les llegaron las luces para el cuarto de los niños. Espero y que me vaya a alcanzar. Chicas, yo les voy a enseñar el cuarto de los niños más a rato. Y si tienen un cuarto similar como el de ellos, entonces les va a quedar. Si le queda todo. Este es de 32. No, no, put him back. Put him back. Este, si no me equivoco, era de 32 pies. Pero yo les enseño, ¿ok? Más a ratito. Ya les enseño cómo es que viene. A ver, vamos a ver. O viene sellado, entonces ahorita no. Ok.
Este es, hold on, let me see what's the other packet. What is this? Open it. Open it. Open it. Okay. Miren, chicas. That's for Darwin. That's not for Bella. Me compré este, chicas. Este me costó $18. Estas luces me costaron 29, por ahí. Hold on, hold on, hold on. Este lo compré para mis sueños, chicas. Es un libro de geles. So cuando lo abres, espera. This is my knife. This is my knife. Okay, cuando lo abres. Hold on, let me show them. Cuando lo abres. Es así. Es así. Hold on, baby. Y aquí pones. Oh, aquí pones todos tus gels. Todos los smarts. Con los tips. Obvio que pintas primero el tip y luego lo pones. Y así no tienes que usar las tiritas esas. Nada más abres aquí. Tu cliente mira los colores que tienes. Súper genial. Este les digo, creo que me costó como $18. Tengo esta knife. Esta es una knife. Tengo esta navaja para mis uñas. Esta la compré para mis uñas. Es como esa. Y eso fue todo, chicas, lo que me llegó. Mañana les enseño lo que me llega. No, not today. I mean later. Later. Let me warm you up. Baby, please.